Pero Bichuquén en quechua significa lugar difícil de llegar. Hay dos teorías. O lugar de la culebra, Biluquén. Aquí hay un dibujo donde se muestra la forma también del lago, que da como una serpiente. Bilulafquén, Bilus culebra, Lafquén es lago o esplanada. Aquí los españoles crearon la encomienda de Bichuquén y se declaró villa, como ustedes decían, a principios del 1700, perdón, en el 1800, cuando fue gobernación, y posteriormente ciudad en tiempo posterior al gobierno de Balmaceda, en 1891. Y aquí empieza como la historia ya del presidente Manuel Montt, de 1855. Él tuvo la idea de formar en Yico un puerto militar, hacer de la laguna de Bichuquén uno de los puertos más seguros de Chile. Y en las memorias que él escribe, habla de ese puerto militar que quería formar. ¿Por qué se quería hacer un puerto? Porque había mucho trigo acá. Los cerros, se talaron todos los cerros para sembrar trigo. Era muy necesario enviar trigo a Estados Unidos durante la fiebre de oro. Ribera del lago Bichuquén, que hoy día el lago está en un lugar que obviamente no era el que estaba en esa época, que cubría mucho más terreno y llegaba hasta sectores más altos de los valles de Huiñe o del mismo Bichuquén. O sea, llegaba hasta el alto del puerto por un lado y el otro a la entrada de Huiñe. Obviamente que posterior a ello, o más bien dicho, siempre ha habido presencia de nativos. Se inauguró el 31 de enero del 1991. Existía un museo antes, se llamaba el Museo Huichalquén, con el museo parroquial, y estaba así como un poco desordenado en la sala, tiraba las cosas en el suelo. Entonces, don Carlos Cardó, el empresario, vio este museito y se interesó y quiso rescatar todas esas cosas. Entonces, se creó este museo. Esto se construyó para hacer este museo de nuevo. Bueno, aquí se muestra también este Inca Yupac Tupán, que fueron uno de los iniciadores de la conquista inca acá en Bichuquén. Los incas llegaron hasta aquí y llegaron hasta el río, hasta el Maule. Haciendo recuerdo al año 60, ponle tú, en los cerros, todos estos cerros de la costa que no estaban masivamente forestados o forestados por empresas, había mucha gente que vivía en los cerros. Y esa gente que vivía en los cerros vivía a la misma usanza que lo hacía, no sé, los mapuches o el picunche. Por la forma de vida, por la estructura de la vivienda, por el alimento, por el modo de hablar y de ser, eran eminentemente mapuches.